Bien. ¿Logran ver, jóvenes? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, iniciamos señalándoles que tenemos que cuidarnos, muchachos, ¿verdad? Todos tenemos que cuidarnos. Se han dado normas muy específicas desde el punto de vista de la salud. Sin embargo, nada puede continuar si nosotros no ponemos de nuestra parte. Ustedes en estos últimos tiempos han escuchado muchísimo de esta pandemia, pero hay cosas mucho más importantes. Bueno, yo no digo que esto no es que sea poco importante, le estamos dando la importancia que se merece, pero hay muchísimos otros aspectos de la vida nuestra que también debemos darle la importancia, ¿verdad? Y de eso se trata un poco esta conferencia. ¿Por qué nosotros en un curso de fisiología hablamos de la fisiología del ejercicio? Precisamente porque es parte, la fisiología del ejercicio es parte de la fisiología humana y siempre ha sido así, siempre ha sido así. La fisiología del ejercicio es ese cuerpo, ¿verdad? Ese cuerpo puesto en acción. Entonces ahí no hay uno de los temas o quizás de los casos más importantes en donde nosotros ponemos a funcionar todos los sistemas de nuestro cuerpo que cuando hacemos ejercicio. Entonces es importantísimo que podamos nosotros compartir hoy un poco de estos conceptos de la fisiología del ejercicio que a lo largo de la historia del ser humano han estado presentes. Y actualmente en el siglo XX y en el siglo XX para el entrenamiento y sobre todo en el siglo XXI estamos viendo que la fisiología del ejercicio es sumamente importante desde el punto de vista de la salud. Siempre y algunos investigadores, autores, conocedores de este tema han mirado el ejercicio como un componente importante de la salud. Fíjense ustedes, en la parte de anatomía, en la parte de fisiología, en la parte de histología, el ejercicio ha sido siempre un arma potente, importante para investigar y para conocer cómo nuestro cuerpo funciona, o funciona bien, o funciona medio, o no funciona cuando lo sometemos, ¿verdad?, a una actividad física como la que es el ejercicio. Entonces, los investigadores, como les digo, han utilizado un equipo que poco a poco ha ido siendo cada vez más especializado, mucho más especializado. Hoy nosotros incluso en el departamento contamos con equipo especializado para realizar actividad física y para conocer cómo está la función de una persona, no necesariamente un atleta, cómo está la función, la aptitud física de esa persona, porque hacemos pruebas que permiten valorar objetivamente esa función total, integral del cuerpo humano. La fisiología del ejercicio entonces estudia cuáles son los cambios que se producen en nuestro cuerpo cuando está sometido al ejercicio. Entonces el ejercicio puede ser, este sometimiento puede ser de manera aguda, es decir, el efecto que se ve de manera aguda o de manera crónica. Agudo es cuando hacemos el ejercicio ahora. Por ejemplo, nos levantamos, hacemos una caminata o hacemos un trote o hacemos ejercicios de estiramiento, de fuerza, de resistencia, etc. O crónico, si hacemos varias sesiones de ejercicio a lo largo del tiempo, por un periodo, por no una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, un año. Y seguimos haciendo ejercicio.
La fisiología del ejercicio, entonces, se estudia, o el ejercicio se estudia desde el punto de vista de diferentes objetivos, con diferentes objetivos, pero a nosotros nos interesa enfocarlo desde el punto de vista ¿de qué? De la salud, porque ustedes van a ser promotores de salud, ¿sí? Así esperamos que ustedes finalmente, cuando puedan ejercer, o cuando ahora que son estudiantes, lo vean desde el punto de vista de la salud. ¿Por qué? Porque la salud es lo más importante de que nosotros tenemos ahora mismo. Si nosotros no tuviéramos salud, ¿verdad? No tuviéramos esta situación, bueno, ustedes estudiando, yo tratando de apoyarlos y darles un poco mi enfoque y mi... un poco el testimonio que tengo de lo que es el ejercicio físico. Debemos entonces diferenciar la actividad física del ejercicio en sí, porque la actividad física genera movimiento. El ejercicio también es un tipo de actividad física. Sin embargo, la fisiología del ejercicio se enfoca en una actividad planificada, estructurada, repetitiva y sobre todo que tiene un propósito. ¿Cuál es el principal propósito de la actividad física repetitiva, planificada, estructurada? Darnos condiciones. Condiciones desde el punto de vista ¿de qué? De la salud. De la salud. Entonces diferenciamos la actividad física, que es cualquier movimiento que conlleva un gasto energético, cualquiera que hagamos, ¿verdad? Y es importante hacer este tipo de actividades. Y ahora que estamos en la cuarentena, lo podemos hacer un poco mejor. Sin embargo, el ejercicio es esa actividad física que permite, de manera planificada, estructurada y repetitiva, mejorar la actividad física, la aptitud física, perdón, desde el punto de vista ¿de qué? De que ese mejoramiento de la aptitud física conlleva a un estado de salud, ¿verdad? Ideal. Salud. Si yo les pregunto a ustedes qué es salud, ¿qué me dirían, chicos? A ver, un par a ver, ¿qué piensa Aldo, por ejemplo? Aldo. ¿Aldo está por ahí? A ver, Aldo. Hola. ¿Me escuchan? Sí la escuchaban, profesora. Sí, sí me escuchan, pero Aldo no está. ¿Qué pasó? Y vamos a preguntarle entonces a quién. Vamos a mirar un poco más. ¿Alex? ¿Alex no está tampoco? Presente, profesora. ¿Alex? Sí. Presente, profesora. Presente, Alex. ¿Qué piensas? ¿Qué concepto tienes tú de salud, hijo mío? A ver, sencillito. No tiene que ser demasiado... expresado, pero sencillo, a ver. Bueno, yo creo que es como un estado en el que todas todos los aspectos están bien. Todos los aspectos de la vida humana, ¿verdad? Todos los aspectos de la vida humana están complementados. ¿Y qué dice Giselle? Giselle, para que ayudes ahí a tu compañero. Giselle, a ver, sí, ¿se me escucha? Sí, hija mía, ¿qué puedes complementar además lo que ya dijo, ¿cómo se llama? Aldo, fue el que habló, ¿no? Alex, dale, Alex, dale, Giselle, a ver qué tú piensas que puede ser apoyar, complementar lo que él dijo. Bueno, para mí la salud es bienestar, pero no solamente, o sea, es bienestar y falta de enfermedad
Pero no significa solamente estar en ausencia de enfermedad. Muy bien, muy bien. Eso me ha gustado muchísimo porque precisamente la salud no es porque no estamos enfermos, ¿verdad? Estar enfermos no significa necesariamente, bueno, salud no necesariamente significa ausencia de enfermedad. Además de ser un recurso, como decía Alex, es un estado de equilibrio dinámico, armónico, en todas las esferas de nuestro componente humano. Nosotros tenemos un componente físico, mental, espiritual, social. Es decir, todos esos ámbitos, todas esas esferas de la persona humana son complementados, son equilibrados. Y no es que nos vamos más hacia la parte cognitiva o hacia la parte social o hacia la parte espiritual. Una persona que nada más que piensa en su físico para verse, entre comillas, bien, no es necesariamente una persona saludable porque posiblemente hace cosas que no son, que no le van a producir un bienestar total porque está de repente dejando de atender una de sus esferas, por ejemplo, la mental, la espiritual y la social. Entonces es todo un complemento, es una integración, es un equilibrio, equilibrio dinámico. Entonces ustedes han mirado factores determinantes de la salud en sus cursos, ¿verdad? En los cursos que están dando actualmente. Y ustedes tienen que haber señalado que hay diferentes factores que determinan el estado de salud de una persona. Pero fíjense que el 40% de esos factores los compone, ¿qué cosa? El estilo de vida. ¿Y qué es el estilo de vida? ¿Qué es eso? El estilo de vida, entonces, son los hábitos, las costumbres, las formas que tenemos de conducirnos. Y hay diferentes maneras de expresarlo. Son muchas cosas que ustedes como personas, como estudiantes de las ciencias de la salud, tienen que tomar en cuenta. Y, por ejemplo, tendríamos que ver, entonces, ¿qué cosa? Estas, evitar el alcohol, comer saludablemente, dormir adecuadamente. Yo creo que ahora ustedes están durmiendo un poquito más, ¿no? ¿O no? Igual. Igual, están durmiendo poquito. Igual. Pero ahora se supone que están en sus casas y están un poco menos estresados. Algo tiene que hacer esta situación en la que estamos viviendo para mejorar por lo menos su estado. Ojalá que así sea. Entonces, también una de las cosas que la gente está pidiendo es que está queriendo hacer ejercicio para complementar, ¿verdad? Para complementar este estado de salud. Estilo de vida saludable. Ese estilo de vida saludable, este conjunto de elementos que nosotros integramos a nuestra vida, ¿qué es lo que hace? Disminuye el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Y cuando hablamos de enfermedades crónico-degenerativas, ¿hablamos de qué, Héctor? ¿Héctor Montero? Héctor. Hello. Héctor no está tampoco. Chicos, Lidier Rivera, tampoco está. Hola, Lidier, ¿por qué se anotaron y no están, chicos? Bueno, vamos a seguir preguntándole a... Vayan tomando nota los coordinadores, no se trata de nada más que anotarse y hacer más cosas. Lisa se encuentra. Buenos días, profe. Hola, Lisa, bienvenida. Cuando hablamos de las enfermedades crónico-degenerativas, ¿de qué hablamos, Lisa? ¿De qué enfermedades? Mencióname unas dos. Diabetes.
Diabetes, ajá. Y mira, mira lo interesante que es mantener un estilo de vida saludable, porque miren, las personas con factores de riesgo son las que más tienen unas situaciones de fatalidad desde el punto de vista de que ahora el virus produce mucho más efectos degenerativos y las personas, la mayor cantidad de casos de fallecidos son personas no solo de una edad de más de 60 años, sino que también tienen factores de riesgo. Lisa nos dice que la diabetes es una de esas. ¿Cuál otra? Diabetes, ¿qué más? Hipertensión, cáncer, ¿verdad? Todas esas enfermedades que están relacionadas con un estilo de vida un poco deleterio, no saludable. Entonces, cuando hablamos de la fisiología del sedentarismo y la fisiología de la actividad física, fíjense que hay un vector cuya cabeza se mueve en diferentes direcciones. Cuando nosotros tenemos comportamientos sedentarios, es decir, que nos pasamos muchísimo tiempo sentados viendo haciendo diferentes cosas, incluso estudiando, que ustedes dirían, pero profesora, tengo que estar estudiando. Bueno, no necesariamente para estudiar uno tiene que estar sentado, ¿verdad? O que se pasa durmiendo. ¿Qué comportamientos, hacia dónde nos lleva esto? Ya lo vamos a ver. Sin embargo, cuando nosotros hacemos actividad física, nos movemos, mantenemos una tasa metabólica por encima del nivel basal, que es aproximadamente 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto, o lo que nosotros hemos conocido como el consumo de oxígeno de una persona de 70 kilogramos, 250 mililitros por minuto, ¿verdad? ¿Recuerdan ese factor, ese valor? 250 mililitros de oxígeno por minuto consume el sujeto de 70 kilogramos de peso. Es decir, todas sus células utilizan ese oxígeno para su función metabólica. Entonces, cuando hablamos de la fisiología del sedentarismo, nos aproximamos a la enfermedad, enfermedades menores, enfermedades mayores y hasta la muerte. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la actividad física, de un estilo de vida saludable, vamos acercándonos ¿a qué? A ese 100%, a esa salud óptima. Y entonces, ese enfoque holístico, es decir, multidimensional, integral de la salud, enfoca la dimensión física, la dimensión mental, la dimensión social y emocional y espiritual. Y tenemos el estado de salud integral, un bienestar ideal. Entonces, el ser humano está llamado a ser como feliz. ¿Feliz por qué? Porque tiene, ¿verdad? Tiene muchísimos factores, dimensiones que está llenando. Entonces, preguntémonos cada uno de nosotros cuál de esas dimensiones yo estoy dejando de atender. Y yo digo, ¿yo por qué? Porque no hay nadie que me quiera a mí más que yo misma. Solo Nereida Herrera se quiere a ella misma, o se debería querer a ella misma. Entonces, yo debo procurar que mi esfera física, mental, social, emocional y espiritual sea complemento una de la otra para hacer de mí una mujer feliz, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Y cada uno de ustedes se pregunta o se debe preguntar lo mismo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cree a nivel? ¿Ah? ¿Hola? ¿Qué cree Eric? Sí, profe. Sí.
Están como dormiditos, tienen muchas cosas hoy. Por eso quiero tratar de hablarles así bien resumido. Voy a tratar de hacerlo. Miren ustedes, la vida sedentaria ya hoy, desde hace muchísimo tiempo, se considera un factor de riesgo primario para esas patologías crónicas como la enfermedad coronaria. Miren, el día ayer fue miércoles, martes, yo tengo un amigo que es joven, es muy joven, tiene 40 y pico años, y su hermano menor murió, ¿verdad? Murió y yo le pregunté, bueno, y bueno, no le pregunté a él, en los comentarios, en el grupo de amigos que tenemos, estaba haciendo ejercicio. Entonces, ¿por qué una persona que está haciendo ejercicio muere repentinamente de un infarto? ¿Por qué? ¿Por qué son tan fatales los infartos en las personas que hacen actividad física? Entonces, profesora, usted nos está diciendo que el sedentarismo es un factor de riesgo. ¿Y qué pasó con ese joven que estaba, no tenía 40 años, quizás menos, ¿verdad? Que haciendo ejercicio tuvo un caso fatal? Entonces, ¿por qué? Porque posiblemente habían ahí algunos otros factores de riesgo o elementos de la prescripción del ejercicio que no se tomaron en cuenta. Entonces, importante, ¿verdad? Tomar en cuenta que la vida sedentaria es un factor primario de riesgo. ¿Y qué es la vida sedentaria? Bueno, es pasar inactivo la mayor parte de nuestro tiempo que tenemos para hacer cosas diferentes al trabajo, ¿verdad? O al sueño. Nosotros tenemos aproximadamente un tercio para el trabajo de nuestro diario, un tercio para dormir y un tercio para las otras actividades que son la alimentación, ¿verdad? La integración social, la integración espiritual, etcétera. Todo eso debe ser complementado uno con lo otro, pero a veces ocupamos muchísimo tiempo, la mitad de nuestro tiempo en actividades de tipo sedentaria, incluyendo dormir, pero ya yo sé que ustedes no son de eso, ¿verdad? Bueno, un poquito la diferencia entre el deporte y el ejercicio. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, bueno, yo hago actividad deportiva. Está bien, muy bien, pero la actividad deportiva se cree. Mucha gente dice, ay, es que yo no sirvo para el béisbol, para el softball, para el fútbol, etcétera, y entonces por eso no hacen ejercicio. El deporte y el ejercicio están relacionados, sin embargo, no nos referimos a eso, porque cuando nosotros hacemos deporte, tenemos que estar viendo, por ejemplo, el trabajo en equipo, si cometemos o no las faltas, y si nos dan o no nos dan, ¿verdad?, un castigo o lo que sea, sino que nosotros realmente queremos hacer ejercicio porque eso produce salud. No necesariamente cuando uno se enfoca a su físico es lo ideal, ¿verdad? Porque, como decimos, todas las cosas, ¿verdad?, van pasando. Ahora ustedes están viviendo un momento de juventud, que tienen un poco plenitud de sus condiciones fisiológicas, pero eso va a ir pasando, y va a ir pasando y no va a dejar buenas huellas si ustedes solo se dedican a cultivar su físico, ¿verdad? Porque realmente eso pasa. Tengo un video que quiero después mostrarles, porque quiero mejor dejarlo para el final, que es un video sobre una persona que fue presidente del Colegio Americano de Medicina Deportiva, y que están promoviendo desde ese colegio en todos los países lo que se llama Exercise is Medicine, o sea, el ejercicio es también medicina.
El ejercicio tiene que ser complemento de su práctica médica. Ustedes tienen que prescribir el ejercicio a todas las personas que llegan a su consultorio. No lo deberían dejar, ¿verdad?, para una situación nada más de tratamiento de enfermedad. O si la persona quiere, ustedes deberían tener como parte de su tratamiento holístico de ese paciente, incluir la receta del ejercicio. Tema que les he dicho, Exercise is Medicine, es una iniciativa global en donde Exercise is Medicine o las personas que están en ese grupo, ¿verdad? Actividad física se realice, ya que promueve en la prevención y que debería ser parte del cuidado de la salud que ustedes indican a cada uno de sus pacientes. Entonces, miren lo interesante. Exercise is medicine. Porque nosotros sabemos que las enfermedades crónico-degenerativas son parte de un comportamiento a lo largo, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo debemos actuar allí? Tratando de minimizar estos efectos. Si ustedes están haciendo, ustedes están estudiando, cuando pasa una hora, vamos a levantarnos, vamos a estirar un poquito, ¿verdad? Vamos a colocarnos de pie, vamos a caminar, vamos a estirar nuestro cuerpo, ¿sí? Interrumpir el tiempo sentado. Ya cuando tenemos más tiempo, entonces vamos a programar, a planear, a hacer de nuestra vida un poco, el ejercicio, perdón, parte de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio desde el punto de vista de la fisiología, hay cambios en nuestras funciones. Cambios que son agudos porque ocurren inmediatamente, ¿verdad? Estos cambios son súbitos, son temporales y desaparecen rápidamente cuando nosotros dejamos de hacer la actividad física. Entonces, hay una diferencia en la respuesta aguda de nuestro cuerpo y la respuesta crónica. Respuesta aguda, aumenta la tasa metabólica, aumenta la frecuencia cardíaca, el retorno venoso, el gasto cardíaco, la ventilación alveolar, el intercambio alveolocapilar, el transporte de oxígeno, aumenta la temperatura, ya ustedes saben que sudamos, aumenta la osmolaridad, nosotros entonces tenemos sed, ¿verdad? Tenemos la sensación de sed y buscamos agua. Buscamos entonces, se va entonces a activar el mecanismo de la sed. Pero también cuando nosotros hacemos ejercicio, hay una redistribución del gasto cardíaco. Recuerden, el gasto cardíaco en reposo, ¿verdad? Se distribuye, que es 5 litros por minuto, se distribuye, ¿verdad?, entre estos sistemas, el sistema digestivo, el corazón, los riñones, el sistema nervioso, la piel, los músculos. Y miren ustedes en la parte de abajo, ¿verdad? De ese 100%, 20 a 25% las funciones digestivas, las funciones cognitivas, 15%, las funciones de actividad muscular, ¿verdad? 15 a 20%. Pero cuando hacemos ejercicio, el ejercicio de nivel medio a intenso, nosotros tenemos un gasto cardíaco 5 veces mayor, es decir, 25 litros por minuto que se distribuyen, fíjense ustedes, primariamente ¿dónde? En el tejido, ¿verdad? Tanto en la piel como muscular. Entonces tenemos un 80 a 85% de este gasto cardíaco,
supliendo la demanda metabólica de este tejido muscular que está en intensa actividad. Y el resto entonces se distribuye, se mantiene más o menos el cerebral, ¿sí? El corazón igualmente, ¿no? Entonces es importante que diferenciemos entre la respuesta aguda, la respuesta crónica y cómo el ejercicio influye en nuestra fisiología. Miren ustedes, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Inmediatamente, cuando nosotros hacemos ejercicio, solo con el hecho de estar atentos a que vamos a hacer ejercicio, ¿verdad? Tenemos una respuesta, ¿verdad?, del sistema nervioso inmediata, ¿sí? Y aumenta la frecuencia cardíaca. Pero miren ustedes que mientras mayor es la intensidad de la actividad física, mayor va a ser la frecuencia cardíaca, que llega a un punto que se llama frecuencia cardíaca máxima, que es el máximo número de veces que nosotros, que nuestro corazón se contrae en un minuto. Y entonces tendríamos que ver, ¿verdad?, que a ese nivel no es que nosotros debemos hacer ejercicio de manera regular, de manera para buscar condiciones. El ejercicio, como un estrés, ya dijimos que produce todos estos cambios, ¿verdad? Todos estos cambios. Sin embargo, ¿verdad?, nosotros queremos que ustedes o enfocarnos en los efectos crónicos del ejercicio, efectos del entrenamiento. Entrenamiento, pero que no se refiere al nivel que adquieren los deportistas, sino el nivel que adquiere una persona común y corriente de cualquier edad cuando hace ejercicio. ¿Cómo mejora su función corporal cuando hace ejercicio? Eso se llama efecto del entrenamiento. El ejercicio crónico, entonces, es una respuesta adaptada, importante, adaptada de los diferentes órganos, objetos, ¿verdad?, de ese ejercicio. Ese efecto, ¿verdad?, se mantiene, es decir, es permanente. Se mantiene cuando, cuando estamos en reposo. Se mantiene. La persona, por ejemplo, ahora les voy a dar ejemplos de adaptaciones, pero una persona que hace ejercicio, por ejemplo, disminuye su masa, su masa grasa corporal. El nivel de grasa corporal disminuye, pero con el tiempo. Y eso no se va con el reposo. Una persona que hace ejercicio tiende a tener entre, o quizás menos, pero entre 22 a 25%, si es mujer, de grasa corporal, 19 a 22% de su peso corporal, si es hombre, debe ser entonces grasa. Cuando hablamos de condiciones, entonces hablamos de un cuerpo que va a responder a nuestras necesidades, tanto en reposo como en la actividad. Condiciones no es que yo me veo bien, no es que yo soy bonita o soy bonito, ¿verdad? Soy hermoso, tengo un cuerpazo, no. Condiciones es que mi función mental y mi función física, mi función espiritual, sobre todo la parte de respuesta de mis diferentes tejidos, corazón, ¿verdad?, sistema respiratorio, cardiorrespiratorio, sistema musculoesquelético, funciona adecuadamente. Cuando hablamos de la aptitud física relacionada con la salud, vemos entonces la aptitud aeróbica, sistema cardiorrespiratorio, ¿verdad? La fuerza y resistencia de la musculatura, ¿verdad?, abdominal, pero también todo mi tejido musculoesquelético, la composición corporal y la flexibilidad de mis
articulaciones, ¿verdad? La flexibilidad, por ejemplo, de esa zona de la espalda, de esa zona, ¿verdad? Importante de la espalda, que a veces nosotros entonces tenemos mala posición precisamente porque tenemos una baja flexibilidad y tenemos, adoptamos entonces posturas que van a hacernos una condición de salud no adecuada. Miren ustedes, de acuerdo, este es un estudio que mide el nivel, ¿verdad?, general de función fisiológica en un sujeto activo, el rojo, versus el sujeto sedentario, el blanco. Entonces, en general, la función corporal del sujeto que es activo, fíjense ustedes, el rojo, es superior a todas las edades, del sujeto que no es activo. Eso es bien importante. El nivel general de condición funcional es mucho mejor en el sujeto activo versus el sujeto sedentario. Este es otro estudio, miren, el número de muertes por 10.000 habitantes, cuando hablamos de una condición baja a cuando hablamos de una condición alta, tanto en varones como en damas, miren ustedes, la condición baja versus alta, la disminución es marcada cuando se hace actividad física, ¿verdad? Cuando se hace ejercicio, tanto en hombres como mujeres. Y eso es porque la aptitud aeróbica, es decir, la capacidad de ese sistema cardiorrespiratorio, muscular, esquelético, mejora de manera notable. Y estas son otras variables que también se afectan con el ejercicio. La frecuencia cardíaca de un sujeto entrenado disminuye con el nivel de actividad física y eso es uno de los efectos del ejercicio. la diferencia, mira, por ejemplo, aquí, ¿verdad? La relación, esto entonces es con la edad, ¿verdad? Con la edad también. Va entonces, este es el sujeto entrenado, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos, por ejemplo, el porcentaje de grasa, ¿verdad? Disminuye y el sujeto de menos años, ¿verdad? Tiene una mejor condición que el sujeto con más años, pero que de todas maneras, ¿verdad? Este es un estudio que se hizo en personas de 50, 60 y 70 años, y en todos los niveles, miren ustedes, el tejido magro del sujeto de más edad disminuye, tejido graso es este, tejido magro aumenta, y entonces el nivel de grasa, los pliegues, mejora con el ejercicio. Este es un estudio bien interesante que se hizo por un investigador de nombre Paffenbacher, por allá por los años, por el siglo pasado, el siglo XX, en donde se hizo estudio de seguimiento de casos y un comportamiento de estilo de vida saludable, mejoraban muchísimo su nivel de bienestar y de condiciones, a tal punto que la posibilidad de un problema cardíaco disminuía muchísimo. Este número de arriba es el porcentaje de disminución. Entonces, por ejemplo, miren, se hizo el estudio controlando la actividad física, dejando de fumar y controlando la hipertensión. Cada uno independiente y luego, por ejemplo, aquí esto se siguió a estas personas que incrementaron su actividad física y que dejaron de fumar, que incrementaron su actividad física y que controlaron su hipertensión, que controlaron dejaron de fumar y controlaron su hipertensión y aquellas que hicieron las tres cosas. Miren
lo importante, ¿verdad? Lo importante que cuando se hacen estas tres cosas, los casos de fatalidad, de ataque, ¿verdad? De problemas cardíacos son entonces mucho menores. Es decir, a mayor número de este numerito aquí, menor es entonces la posibilidad de un problema cardíaco. Sí, hacer actividad física mejora el estado de salud en cada uno de nosotros. El ejercicio es una de las mejores probadas medicinas que existe. Una de las mejores medicinas probadas que existe. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen los estudios que se han hecho a lo largo del tiempo. ¿Qué cosas ocurren cuando una persona hace ejercicio? Así en general, ¿verdad? Disminuye la frecuencia cardíaca de reposo y submáxima. Disminuye el nivel de presión arterial de tal manera que la actividad física regular es uno de los tratamientos que se debería utilizar antes de dar cualquier medicamento para una persona que está presentando cambios en su presión arterial. Aumenta la circulación colateral, es decir, mejora el riego sanguíneo, ¿verdad? Aumenta la densidad de mitocondrias, el número de crestas mitocondriales, el número de enzimas mitocondriales, de tal manera que esa célula es capaz de utilizar más de ese oxígeno que le llega. Disminuye la grasa corporal, mejoran los volúmenes corporales y hay una pequeña hipertrofia ventricular izquierda, pero desde el punto de vista, ¿verdad?, de que ese corazón aumenta su tamaño y mejora el gasto cardíaco, ¿verdad?, de reposo, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Eso significa, ¿verdad?, desde el punto de vista de consumo energético, un órgano con mejor efectividad, ¿sí? Una disminución del gasto energético manteniendo esa variable adecuada. Bien, ¿qué otras cosas son importantes que yo les diga? Bueno, definitivamente cuando hacemos ejercicio hay riesgos, claro que sí hay riesgos, ¿verdad? Y a medida que esta actividad se prolongue por más tiempo, o sea, más intensa, aumenta el riesgo. Pero considerar la actividad física es tan importante como controlar el fumar, ¿verdad? Mantener una dieta saludable y mejorar el estado de peso corporal. Entonces, hay muchísimas, hoy día, pues, lamentablemente, pues ya no podemos hacer este tipo de actividades. Nosotros cerrábamos todos los semestres en fisiología con una actividad que nos congregaba, donde teníamos un día de ejercicio, donde teníamos un día de diversión, de felicidad, de bienestar completo. Pero lamentablemente no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Pero sin embargo, estamos tratando de que ustedes, cada uno de manera independiente, lo haga. Miren, por ejemplo, en personas de nivel medio de edad y adultos mayores, una caminata, ¿verdad?, de una milla que quema aproximadamente 100 kilocalorías produce efectos. Pero, por ejemplo, cuando la persona, mientras más minutos, ¿sí?, mientras más minutos, por ejemplo, una milla, ¿verdad?, de 5, si camina a 5 a 10 millas por semana, es decir, 2 millas por día, ¿verdad?, o si hace una caminata de 20 a 25 millas, es decir, que le da varias vueltas al patio de su casa, muchísimas vueltas, unos 20, 25 minutos, 30 minutos caminando, ¿verdad? Eso va mejorando
también ir reduciendo su posibilidad de un problema cardiorrespiratorio, cardiovascular. Mejora también la actividad física de peso, el entrenamiento de fortalecimiento, peso, ¿verdad? Mejora el estado de salud de la estructura muscular esquelética, incluyendo las articulaciones, mejorando la salud de nuestros huesos, reduciendo la posibilidad de la osteoporosis. Entonces se han visto casos extraordinarios como el de Joanna Quass, la que a los 91 años y ahora ya tiene cerca de 100 años, sigue sorprendiendo al mundo con la capacidad que tiene, ¿verdad?, de su estado de salud. Entonces hay muchos testimonios que nos hablan y que nos tienen que convencer de que de verdad realizar ejercicio es una de las mejores actitudes que nosotros debemos incorporar a nuestro estilo de vida, a nuestro estilo de vida. Miren, la práctica de regular de ejercicio, dice el doctor Benjamín Levin del Centro Médico, ¿verdad?, del suroeste de Estados Unidos, ¿verdad? Dice que la práctica regular del ejercicio, aún en el adulto mayor, produce grandes ventajas. ¿Por qué? Porque mejora su condición de salud. El ejercicio produce grandes beneficios en diferentes áreas del cerebro. Miren ustedes, importante, la memoria, el planeamiento, la organización, y desarrolla muchísimas actividades. El Centro Médico de la Universidad de Duke, ¿verdad?, que ha hecho muchísimas investigaciones al respecto. A nosotros nos interesa, ¿verdad?, que ustedes relacionen la condición física con la salud, porque de verdad hacer ejercicio, mantenerse físicamente activo, previene enfermedades, promueve la salud y nos da una mejor capacidad para realizar actividades diarias con vigor. Y podemos disminuir el riesgo de enfermedades hipocinéticas. Entonces, miren, lo importante de hacer actividad física desde la escuela, ¿verdad?, primaria, desde los años de la preescolar. Y yo insto, ¿verdad?, para que esto se mantenga. Ustedes, que son, ya no son niños, pero que tienen de repente hermanitos, vecinitos, que se pasan todo el día, ya ahora los niños los hacemos felices, los hacemos, digo yo, me meto en todo esto, cuando les regalamos uno de estos equipos para jugar, lo que sea, PlayStation, celulares, lo que sea, ¿no? Entonces, y lo vamos dejando, haciendo de su vida una vida un poco menos asociada a su edad. Entonces, los niños es importante que practiquen. La etapa de la niñez es una etapa de las más felices que debe uno tener, porque está olvidado de todo, de todo. Tenemos gente que se preocupa por nosotros a esas edades. Entonces es importante que el niño viva su niñez y que el joven viva su juventud y que el adulto también viva su adultez, cada cosa a su tiempo. Entonces, es importante que hay unas pruebas que nos sirven o que les sirven a ustedes o a nosotros que vamos a hacer ejercicio o que vamos a promover la actividad física. Hay una prueba que es un cuestionario rápido de cuál es el riesgo
de una persona de hacer actividad física. Entonces, esto se llama el PARQ. Hay una serie de preguntas en las que usted es interrogado, y si dice usted que sí a una de ellas, entonces tiene que tener, por ejemplo, decir no, ¿verdad? Es lo ideal. Pero decir sí a alguna de ellas es, entonces, ten cuidado, ¿verdad? Ten cuidado porque podrías tener algún problema. Pero si decimos no rápidamente a esto, o tenemos un solo sí, entonces la actividad física no es tan peligrosa para nosotros. El propósito de este tipo de cuestionario es determinar un criterio mínimo para que la persona que va a entrar a un programa de ejercicios pueda hacer ejercicio de manera, con una intensidad leve a moderada, nunca alta, nunca alta. Entonces, hay una serie de pruebas que dependen, ¿verdad?, de la razón que se tenga, del sujeto que tenemos enfrente, del equipo que poseemos y también del personal. Hay pruebas que solo requieren una cinta métrica y un espacio. ¿Y qué cosa? Que la persona esté interesada en hacerlo. Entonces, hay personas que son de bajo riesgo. ¿Cuáles son aquellas? Las que no tienen manifestaciones de ninguna patología. Aquellas de riesgo moderado, en donde ya hay, no hay manifestaciones desde el punto de vista de signos y síntomas, ¿verdad? Pero que hay dos o más factores de riesgo de enfermedad coronaria. Y de riesgo alto son los individuos, ¿verdad?, que además de tener manifestaciones desde el punto de vista de signos y síntomas, ya entonces tienen precisamente sus variables fisiológicas ya están alteradas. Miren, por ejemplo, una prueba sencillita que pueden hacer ustedes, hacérsela a sus familiares ahora que están allí, ¿verdad? En su casa, hágansela a la mamá, al papá, a la abuelita. A ver, ven, vamos a hacer unas pruebas, a ver. Y es bien sencillito. Esta hay una para la parte alta del cuerpo, para la parte media del cuerpo, para la parte baja del cuerpo, perdón, media y alta del cuerpo. Esta tienes que tener una pared y te vas a colocar así de esta manera, ¿no? Coloca la espalda contra la pared, flexiona las rodillas y pones en marcha el cronómetro. Y vamos a ver entonces qué tiempo te mantienes así. Esta es para la parte media. Te acuestas boca arriba, sostienes ligeramente la cabeza con ambas manos, sencillo, sin presionar. Si tienes allí una colchoneta sería mucho mejor. Las rodillas las doblas, ¿verdad? Y te mantienes así por un tiempo. Y de nuevo pones tu cronómetro. Y acá la parte alta realizas los push-ups, ¿verdad? Los varones con las piernas estiradas y las damas con las piernas, con las rodillas dobladas, ¿ya? Entonces, fíjense los resultados. Excelente, bueno, malo o muy malo. Si demoraste 90 segundos haciendo esta posición, en donde tenías, ¿verdad?, esta de la parte baja, colocando la espalda contra la pared, etcétera, 90 segundos está en excelente condición. Si en el caso de la parte media demoraste 25, también estás en excelente condición. Y si hiciste 25, mínimo 25 de estos, ¿verdad?, elevaciones, también están en excelente condición. Pero, muy malo, miren, menos de 30 segundos para la parte baja, menos de 5 segundos para la parte media y menos de 5 elevaciones para la parte alta. ¿Estás qué? Muy malo, muy malo. Tienes que pensar en qué haces con tu vida. Hay otras pruebas, como la prueba de esfuerzo, que nos ayuda a diagnosticar patologías cardíacas y para determinar la capacidad funcional, no solo de un deportista, sino de cualquier
persona, porque en la prueba de esfuerzo nosotros a través de equipo especializado vamos a probar cómo ese cuerpo responde al ejercicio. Entonces hay diferentes protocolos, nada más que se los quiero mencionar, hay diferentes protocolos y dependiendo entonces del equipo que tengamos el nivel de condiciones de la persona, vamos a utilizar uno u otro. Bien, hay algo importante que me quiero ocupar unos 10 minutos máximo en esto, que es la prescripción del ejercicio. ¿Qué es la prescripción del ejercicio? Es un proceso en el cual vamos a diseñar un programa de ejercicio en forma sistemática e individualizada. ¿Por qué? Para prevenir enfermedades crónico-degenerativas. ¿Y cuál es el fin? Aumentar o mantener la capacidad funcional de una persona. Ahora, promover la salud, mejorar los componentes de la aptitud física, garantizar seguridad. Mire, hay que garantizar que el ejercicio que se va a hacer es seguro y también podemos utilizar la prescripción con fines o con propósitos de qué, de rehabilitación. Eso también se utiliza muchísimo. La prescripción del ejercicio tiene una especificidad, es decir, el ejercicio es específico para el tipo de órgano de sistema que se realiza. ¿Usted quiere mejorar la grasa corporal? Tiene que hacer ejercicio para caminar, por ejemplo, ejercicio de duración prolongada. No existe un remedio específico para la grasa acá, a menos de que usted sea una cirugía abdominal y mejora ese nivel de grasa. Pero no vamos a hacer ejercicio para la grasa del abdomen. No, eso ayuda en general, ¿no?, al cuerpo en general. Individualización, es decir, cada sujeto responde de manera específica, de manera individual. Y lo que le prescribimos a un sujeto no necesariamente sirve para otro. Variedad, para hacerlo un poquito más interesante. Tenemos que variar, no solo caminar, sino también hacer ejercicios que mejoren el tono, la fuerza, etcétera. Adaptación, es decir, que con el tiempo nuestro cuerpo va respondiendo. Sobrecarga, si nosotros queremos, ¿verdad?, aumentar el nivel de estado, de condición. Progresión, porque tiene que ir poco a poco. Empiezo con uno, después con dos, después con tres, el próximo mes con cuatro, etc. Irreversibilidad, ¿cuál es el problema de cuando uno hace ejercicio y luego hay una situación como esta que tenemos, bendita pandemia, ¿verdad?, que todas nuestras funciones fisiológicas retornan a como las teníamos antes, ¿verdad? Retornan a como las teníamos antes porque el ejercicio se debe mantener por lo menos un nivel determinado para que la condición también se mantenga en ese nivel determinado. La prescripción del ejercicio debe incluir la modalidad, es decir, el tipo, la duración. Mínimo 30 minutos por sesión, intensidad moderada, es decir, que te permita a ti mantener una conversación hasta contigo mismo. Pero si cuando tú estás haciendo ejercicio, tú no puedes ni siquiera hablar, significa que ¿qué? Que es demasiado intenso. Frecuencia, la mayoría de los días de la semana, la mayor cantidad de veces a la semana. Y eso, ¿verdad? El ejercicio, entonces, tomando en cuenta la modalidad, ¿sí? Hay diferentes modalidades. Entonces, el tiempo, la duración, etcétera, intensidad, duración, número de veces por semana, y intensidad, duración, frecuencia y modalidad va entonces a mejorar nuestro estado de ¿qué? De condiciones. Hay diferentes métodos para determinar la intensidad.
el porcentaje de consumo máximo de oxígeno, la frecuencia cardíaca de reserva, la frecuencia, el porcentaje de la frecuencia máxima, el doble producto, que es la presión sistólica por la frecuencia cardíaca máxima, el equivalente metabólico, que es el METS, que es 3,5, un MET es el nivel basal metabólico, que es 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Entonces, para obtener la frecuencia cardíaca máxima, ¿verdad? Una persona debe, ¿qué es la frecuencia cardíaca máxima? El número máximo de veces que nuestro corazón se contrae en un minuto. Imposible que nosotros podamos prescribir eso. Imposible que nosotros podamos obtener, ¿verdad?, una frecuencia máxima si nosotros no hacemos ejercicio máximo. Para obtener la frecuencia cardíaca máxima, tenemos que llegar al máximo de intensidad posible. Pero como eso es difícil, entonces lo que se hace es que se calcula, ¿verdad?, la frecuencia cardíaca máxima predicha, que es entonces, se obtiene restando 220, que es el número máximo de contracciones de frecuencia cardíaca que puede tener un niño cuando nace, ¿verdad?, menos 0,7 por la edad en años. Es decir, multiplica la edad de año, la edad en años por 0,7 y se lo resta a 220. Luego, entonces, nosotros, para calcular la frecuencia cardíaca de reserva, es decir, qué es lo que nuestro cuerpo tiene guardado, entonces, una vez que calculamos la frecuencia cardíaca de reserva, vamos máxima, perdón, lo vamos a restar a la frecuencia cardíaca de reposo. Y esto entonces nos da la frecuencia cardíaca de reserva. Frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo, que es la que tuviéramos ahora. Si ustedes se toman la frecuencia cardíaca ahorita, ¿verdad? Si no están dormidos, pues, ojalá que no estén dormidos, muchachos, ¿no? Entonces, esa es la frecuencia cardíaca de reposo. Entonces, ¿qué hacemos? Para la frecuencia cardíaca de entrenamiento, debemos entonces multiplicar por el porcentaje que hemos escogido. Si nosotros tenemos baja condición, el porcentaje al cual deberíamos de hacer el ejercicio, el 40% a 70% de esa frecuencia cardíaca de reserva. Condición regular, 60 a 80% de la frecuencia cardíaca de reserva, y la condición alta y buena, ¿verdad?, del 70 al 90% de la capacidad de la frecuencia cardíaca de reserva. Entonces, las personas cuando hacen ejercicio, entonces también pueden, de acuerdo al esfuerzo percibido, señalar si ese ejercicio es fuerte o muy fuerte, o moderado, o liviano. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, acá, ustedes se fijan que hay una frecuencia cardíaca máxima, hay una frecuencia cardíaca de reserva o el consumo de oxígeno, y también hay una clasificación de acuerdo al esfuerzo percibido. Muy, muy bajo, bajo, moderado, fuerte o muy fuerte. Las personas con baja capacidad no pueden hacer ejercicio a esfuerzos moderados. Tienen que empezar con esfuerzos livianos y luego ir incrementando a moderado, y si lograron la condición que quieren, mantenerse allí, ¿verdad? No necesariamente tenemos que hacerlo fuerte para decir que lo estamos haciendo bien. Fuerte es dependiendo de tu objetivo. Entonces hay la llamada pirámide de la actividad física que deberíamos tener mucho más actividades de la base y mucho menos, ¿verdad?, de esta punta de la pirámide. Entonces,
realmente ojalá que nosotros no tengamos una pirámide invertida, ¿verdad? Que ocupamos más tiempo acá y menos tiempo en las de abajo. Beneficios hay muchísimos, muchísimos beneficios. Riesgos hay también algunos, pero a mayor beneficio, no necesariamente porque aquí se corta esto, ¿verdad? El riesgo, mientras mayor sea, cuando se pasa de este nivel, es extremo, extremo, ¿verdad? Entonces ya los riesgos son también mucho mayores. Entonces, ¿dónde nos debemos mantener? En ejercicio moderado, 3 veces a la semana, por lo menos 20 minutos por vez. Ejercicio desde el punto de vista ¿qué? Condiciones, salud. Bueno, hay muchísimos resultados. Se ha podido conocer por la investigación de que el ejercicio mejora la función neuromuscular. Hay potencia, se incrementa la efectividad y la destreza. Desde el punto de vista cognitivo, también se ha logrado, ¿verdad?, conocer, saber a través de la investigación que hay muchísimos beneficios para el ejercicio, ¿verdad? Entonces tú no requieres ser, dice aquí en rojo, tú no requieres ser un atleta olímpico para obtener beneficios, ¿sí? Solamente requieres tener tu voluntad a tope. Entonces miren, estos dos chicos, digo yo, jóvenes, ¿verdad? Interesante, ganaron premio a la edad de los 90 y más. Ejercicio es medicina, definitivamente. El ejercicio, ¿por qué es medicina? Porque promueve cambios neurológicos, endocrinos, cardiorrespiratorios, desde el punto de vista de los problemas o la posibilidad de cáncer, mejora tu sistema muscular esquelético. Y miren, interesante, hoy día dicen, se señala que mejora, también hay una zona del hipocampo relacionada con la memoria y el aprendizaje, en donde hay, ¿qué cosa? Neurogénesis. Entonces la función cognitiva se ve mejorada, porque hay activación de células que favorecen el desarrollo de estas nuevas neuronas que pueden migrar a otra zona del cerebro, mejorando entonces el estado general del cerebro. Miren, si existiera un medicamento que hiciera los efectos que hace el ejercicio, todo mundo quisiera tomarlo. Pero esa droga maravillosa no existe. Entonces, el ejercicio es medicina, el ejercicio es salud. Entonces, quiero, chicos, ahora, ¿verdad? Presentarles, seguir compartiendo, porque voy a seguir compartiendo este video demora solamente, creo que 6 minutos, ¿verdad? Y para ocupar el tiempo que yo les había dicho que como hasta las 8:30 más o menos. ¿Todavía están vivos? Sí, profesora. Sí, profe, aquí estamos. Bueno, excelente. Sí, profe. Me alegro. Me encanta, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver que quiero ver un video que tengo aquí, pero no sé si lo estoy viendo. ¿Lo están viendo, perdón? No, profe. Ya voy. ¿Ahora? Ahora sí. Okay.
Entonces vamos a escuchar, está en inglés, chicos, pero es un inglés que yo creo que más o menos se entiende bien. Pónganse las bocinas al máximo, ¿verdad? Para que lo oigan y practiquen un poquito también su inglés. Medicine. My name is Robert Salas, and I am currently president of the American College of Sports Medicine. And I'm very pleased to be joined today by Dr. Juan Davis, who is the current president of the American Medical Association. The American Medical Association has joined the American College of Sports Medicine in asking our nation's physicians to include an exercise prescription in all their treatment plans for patients. Many years of research, much of it done by members of the American College of Sports Medicine, have clearly proven the importance of exercise in both the treatment and prevention of disease and the lowering of mortality rates. Yet, ¿entendieron eso? Hay muchísima investigación que la mayor parte de ella ha sido realizada por miembros del Colegio Americano de Medicina Deportiva y muchísimos otros colegios que estudian el ejercicio, que han probado el efecto del ejercicio no solo desde el punto de vista de beneficios de la salud, sino como un tratamiento a las enfermedades. We believe it is time for physicians to strongly advise our patients to engage in regular physical activity, particularly those who have or are at risk for chronic diseases such as diabetes, heart disease, and... ¿Cuáles son los principales las patologías en donde se debe incluir el tratamiento, ¿verdad? Que es importante, se ha probado en las personas, ¿verdad? Que tienen patologías relacionadas con la vida, con las enfermedades crónicas degenerativas, como lo que señalábamos, diabetes, hipertensión, etcétera, ¿verdad? High blood pressure. If we had a pill that conferred all the proven health benefits of exercise, physicians would widely prescribe it to their patients, and our healthcare system would see to it that every patient had access to this wonder drug. ¿Ven? Y entonces aquí él habla de la droga maravillosa. Si existiera esa píldora, ese medicamento que hiciera, ¿verdad? Lo que hace el ejercicio, todo el sistema de salud quisiera tenerlo, todos los pacientes quisieran, ¿verdad? Comprarlo. As a nation, we have a lot at stake in getting our citizens more active. The cost of inactivity is staggering, with an estimated 250,000 premature deaths annually in the United States directly attributable to inactivity, and the cost of medical care for inactive patients dwarfing that required for care for active ones. Further, we are looking at a generation of children who are much less fit than their parents and with the potential to be the first generation not to live longer than their parents. Mire, en estos momentos nosotros estamos, mire, eso que le dije, ¿verdad? De el joven que murió, su madre está viva, su padre también, y se supone que los papás morimos primero que los hijos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Los hijos están muriendo primero que los padres. ¿Por qué? Una de las razones, y que de verdad se ha descubierto con todas estas investigaciones, es por el estilo de vida. Sí, por el estilo de vida. A ver, aquí, ¿no? Uy. Premature deaths annually in the United States directly attributable to inactivity, and the cost of medical care for inactive patients dwarfing that required for care for active ones. Further, we are looking at a generation of children who are much less fit than their parents and with the potential to be the first generation not to live longer than their parents. Where will our next generation of policemen,
firefighters and military personnel with the fitness and strength needed for these demanding jobs come from. I believe that physical inactivity will become the greatest public health problem of our time if we do not take action. To say this, ¿entendieron finalmente lo que dijo allí? ¿Ah? ¿Alguien entendió? Estamos confrontando un... Vamos, ustedes como médicos van a confrontar un problema, ¿verdad? De salud. Uno de los grandes problemas de la epidemiología, ¿verdad? Que cada día hay más gente que es sedentaria y eso es un golpe mortal para el sistema de salud. Physicians must become advocates for exercise. They should ask about it at every patient visit, and a patient's activity level should be regarded as a vital sign because it is one of the best indicators of a person's longevity and health. Miren, miren que esto que dijo él es interesante. El nivel de actividad física debería ser utilizado como los otros signos vitales que ustedes, cuando un paciente, cuando una persona entra en su consulta, signos vitales que ustedes toman, el nivel de actividad física también debería ser incluido, ¿verdad? Y existen pruebas bien sencillas que permiten hacer eso, ¿sí? Pruebas sencillas que permiten hacer eso. Say 5 or more days each week. This message should be the same, regardless of provider or specialty. This is not just a message from primary care physicians. It has to cross specialty lines and disciplinary lines. I believe we need to bring about a merging of the fitness industry with the healthcare industry. As a family physician, I need to be able to refer my patients to a fitness professional who can help them achieve their goals for exercise and take this exercise pill. Exercise is really a free medication that all our patients need to take. And it's time for organized men. Miren, el ejercicio es una medicina que da, que es gratis. Nadie tiene que pagar por eso. Nadie tiene que pagar por eso. To embrace fitness and advocate for our patients to become more active. The benefits in terms of individual quality of life and the public good are just too great to ignore. ¿Ve? Y los beneficios, ¿verdad? Y los beneficios son sumamente importantes. Ya, finalmente, chicos, voy entonces a pasarles otro video bien cortito. Creo que es este. Voy de nuevo a ver si podemos compartir el... ¿Están viendo el nuevo video, chicos? Sí, profe. Excelente. Sí. Vamos. Ahí.
Ok, piensa en positivo. La vida es un regalo. Y hoy estamos vivos. ¿Verdad? Qué bueno. Excelente que todos estemos aquí y que podamos nosotros entender un poco este regalo que se llama vida y que la podamos cuidar, no solo la nuestra, sino la del resto. De verdad, chicos, les deseo un excelente día, que tengan muchas bendiciones y muchos triunfos. Esto es todo lo que les quería decir. Nos vemos más tardecito con el grupo que queremos que organizar, ¿verdad? Y cómo andan con lo del video. Sé que lo van a presentar ahora. Y bueno, eso es lo que queremos nosotros hacer con ustedes. Queremos que ustedes no solo conozcan de fisiología humana, ¿verdad? Sino que sean personas íntegras, saludables. Los necesitamos. Necesitamos gente como ustedes para que finalmente este país sea mejor. Bueno, ahí era todo lo que les tenía que decir. Saluditos. Hasta luego. Chao. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Soy yo, Karina Jaén, coordinadora del grupo B2. Ajá, del 5. Siempre vamos a tener un Zoom con usted el día de hoy. Así dijo la profesora, sí, la profesora María del Dolores, sí, ella dijo que íbamos a tener un pero no le dijo la hora, ella creo que me dijo a las 10:30. ¿Pueden o no pueden? No, sí, sí, yo pensé que nomás era para mandarle el PPT, pero sí, sí, sí podemos. Sí, nada más le había pedido a las 11 de la mañana. A las 11, yo le digo a ella, pues, ¿está bien? Ah, ok, perfecto. Sí, ya estamos terminando lo de la presentación, para que sepa. Bueno, tienes media hora más. Ok, profe. Chao, que estés bien. Gracias, igual.